El programa QUAL-2K permite simular la aerodinámica y el transporte de contaminantes en ríos. En esta presentación vamos a ver algunos detalles sobre cómo configurar el equipo y la introducción de datos para ejecutar el programa. Primero debemos ir a la página web qual2k.com y desde allí buscar el QUAL-2K, que nos va a bajar un fichero comprimido que es, como se indica allí, que lo descomprimimos en una carpeta, por ejemplo, en nuestro escritorio, y dentro veremos que hay tres ficheros. De estos tres ficheros, el PDF son las instrucciones con las cuales ustedes deben leer y deben seguir, y los ficheros operativos son el Excel ejecutable y el XL, que es un fichero de Excel. En este punto debemos asegurarnos que el separador decimal en el sistema operativo sea el punto, lo cual podemos hacer, podemos cambiar desde el tablero de control de nuestro ordenador PC. Entonces abrimos el fichero Excel y hemos de revisar para dar todos los permisos convenientes para la ejecución. Y lo primero que debemos realizar es buscar entre las diferentes hojas la primera a la izquierda, que tiene el nombre en la pestaña de QUAL-2K. Debemos de localizar la celda donde pone Directory where files save y debemos poner ahí el path que corresponde a la carpeta donde tenemos nuestros ficheros. Una vez realizado esto, debemos pulsar en el botón Ejecutar Fortran, que se encuentra en todas las pestañas del Excel, y veremos que si hemos operado correctamente nos va a salir una pantalla negra donde se va a tener un aviso de que se está ejecutando el programa y finalmente obtendremos un pequeño aviso de que se ha solucionado correctamente. Dos conceptos importantes a tener en cuenta a la hora de programar en nuestro Excel son las cabeceras y los tramos. Las cabeceras son los puntos de inicio de corrientes superficiales que posteriormente van confluyendo para formar un río con sus afluentes. En este caso tenemos el esquema, tenemos cuatro cabeceras y debemos buscar en la hoja Excel que tiene nombre de pestaña Headwater el number of headwaters y debemos ahí indicar el nombre, el número que le corresponde, en este caso 4. Otro concepto importante es el de tramo, en inglés reach. Un tramo es un recorrido del río que presenta características hidrológicas uniformes y esto comprende la geometría, el caudal, el factor N de Manning, de rugosidad, y una parte que debemos mirar cuidadosamente es cómo deben numerarse estos tramos. Aquí vemos el ejemplo. Primero hemos dividido todo el río en tramos, es decir, zonas donde distinguimos características hidrológicas diferentes, y empezamos por la cabecera principal. La cabecera principal es la que tiene un recorrido más largo desde ella hasta la desembocadura y empezamos a numerarlos consecutivamente. En este caso, pues tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y al llegar a este punto vemos que hay una desembocadura de un afluente. En este punto interrumpimos la numeración y vamos a la cabecera. Si hay diversas cabeceras, como es el caso de nuestro ejemplo, debemos ir a la cabecera que se halla más lejos de esa desembocadura. En este caso es la que tiene el número 2, de hecho tiene que llevar el número 2, es la segunda cabecera que aparece, y tendrá el número consecutivo de donde lo habíamos dejado, en este caso el número 6. Continuamos, 6, 7, 8 consecutivamente, y al llegar ahí tenemos otra desembocadura de otro afluente, y por lo tanto pasamos a continuar la numeración en esa cabecera, será el número 9, y a partir de ahí ya vamos contando sucesivamente, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, y volvemos otra vez al cauce principal, y continuamos la numeración sucesivamente hasta llegar, en este caso, a otra desembocadura y volvemos a efectuar el mismo procedimiento. Siempre es escrupulosamente seguir el mismo procedimiento. En este caso,
hemos interrumpido la numeración en el número 21 y la cabecera 4 continúa con el 22 y vamos siguiendo de esta manera hasta llegar a la desembocadura. Entonces, siguiendo el orden de la numeración y en la hoja Excel que tiene en la pestaña el nombre de Reach, debemos localizar una columna que empieza con el nombre de Reach Length y debemos indicar ahí, debemos situar ahí la longitud de cada tramo siguiendo estrictamente la numeración. Por lo tanto, en el caso que tenemos de ejemplo, tendríamos que ocupar 29 celdas, que serían las 29 longitudes de cada uno de los 29 tramos. Aparte de esto, también debemos tener cuidado de iniciar en la hoja Excel que tiene como nombre Headwater, en la pestaña, debemos localizar para cada una de las cabeceras el sitio donde nos indica el número de tramo con la que empieza en esta cabecera. En el caso de ejemplo, tenemos que en Headwater Tributary 1, tenemos que el tramo empieza con el número 6 y ahí es lo que debemos indicar. Un pequeño detalle que debe tenerse en cuenta es que el programa no siempre es completamente coherente a la hora de numerar las cabeceras. Fijémonos que ahí la hemos numerado con el número 2, es la que correspondería aquí, y aquí vemos que en la hoja Excel nos está hablando de Headwater 1. Esto es debido a que algunas veces empieza a numerar desde 0 y otras en 1. No es un mayor problema, pero debemos ir con cuidado con esto. Y espero que con esta pequeña introducción a algunos detalles sobre cómo operar con Qual 2K les sea útil. Gracias.